Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos hoy con un capítulo más del viaje de la mente, del cual llevamos hechos ya unos cuantos. Como recordatorio, empezamos con el flujo de la vibración, las influencias de la vibración y cómo salir de ellas en los péndulos, la extinción y el hundimiento. Suerte o consciencia, equilibrio, algunas características y sus energías, desprecio, vanidad, superioridad, inferioridad y algunos más que tratamos, sentimiento de culpa y la energía del dinero, el viaje de la mente y la perfección. Hoy vamos a dar un saltito que tiene que ver con algo que nos pasa a todos y que estamos expuestos a todos desde hace muchos años y que tiene que ver con la información. El título de hoy es No dejes, no permitas que la información negativa entre en ti. Repito, no dejes que la información negativa entre en ti. Y ahora vamos a ver las razones por las cuales eso es así. Y podemos empezar con la pregunta muy sencilla de la cual, y con la cual todos en algún momento de nuestra vida vamos a recurrir a ella. Es común. Uno piensa que no es común, pero con el paso del tiempo se la escucha a sus mayores y luego cuando cumple edad se da cuenta que también se hace la pregunta o incluso la formula. ¿Por qué cada generación mayor cree que antes la vida era mejor? Claro, todo esto depende, porque igual te toca por edad haber vivido una guerra y esto no se cumple. Hablamos genéricamente, porque lo normal es que no haya guerras, más allá de que hay guerras casi todo el tiempo, pequeñitas o grandes, las grandes cíclicas, las pequeñas menos cíclicas. ¿Cuántas generaciones hubo desde el principio de la historia de la humanidad? Cada generación tiene por seguro que el mundo se ha vuelto peor. Es que el mundo tiende a degradarse. Pero si así fuera, la historia de la humanidad habría concluido en unas cuantas decenas de generaciones y luego todo habría terminado por caer en un infierno de autodestrucción. Cada generación tiene su historia, yo diría que hasta su energía. El género humano, si es que existe el género humano, creo que sí. Sin ninguna duda, gracias a la ciencia, sin ninguna duda, gracias a la ley, gracias a las personas, a los humanos, ha ido evolucionando y mejorando materialmente, sin ninguna duda. También es cierto que dentro de esa mejora siempre hay cosas que se han vuelto a repetir y se repiten. Y parece ser que no nos las acabamos de sacar. Tienen que ver con el control de las masas, el control del ciudadano. Hay diversas teorías de esto, algunas hasta extraterrestres. Hay energías que mueven lo universal como tierra y con el camino nosotros hemos empezado a descubrir, de hecho esta es la idea de este canal, que es a través de nosotros individualmente los que podemos empezar a tratar eso, esas energías, esas situaciones, esos momentos, emociones, sentimientos, hechos, realidad. Con una energía determinada que más allá de que la situación sea justa o injusta nos puede llevar a cambiarla, a modificarla a mejor. Es constante o constantemente podemos oír frases como las siguientes. ¿Qué tiempos aquellos? Parece que con los años la vida de uno se vuelve cada vez peor. El ser humano recuerda su mocedad, cuando los colores eran más frescos, las impresiones más vivas, el amor era romántico, los sueños realizables, la música mejor,
el clima más favorable, la gente más amable, hasta los embutidos eran más sabrosos, la comida era mejor, por no hablar de la salud, tanto mejor. La vida estaba llena de esperanzas, que causaban placer y alegría. Esto, que es común, no quiere decir en absoluto que nosotros no seamos capaces de ver y revisar los que ya tienen cierta historia acumulada o vivida, mejor dicho, recuerdos o situaciones en las que efectivamente eso ocurra. Y eso ocurre. Es decir, ha ocurrido. Lo que ocurre también es que, como en este audio podcast, en el que hablamos del podcast, del péndulo, las cosas no sean y no son en realidad ni blancas ni negras. Hay intermediación de colores, paleta de colores. Y se produzcan compensaciones por exceso de. Yo no tengo ninguna duda de que el progreso, el ser humano, la sociedad, las sociedades han evolucionado a más materialmente, pero tampoco tengo duda de que hemos llegado a puntos que yo llamaría de sátrapa, donde hay tanto progreso, lavado de cerebro acerca del consumo, por ejemplo, el ser humano ha empezado a perder la conexión con la naturaleza, con lo vital, con el prójimo. La vida, pensamos, estaba llena de esperanzas, que causaban placer y alegría. Ahora pasamos tantos años, el hombre ya nos impresiona, el ser humano, tan vivamente por los mismos acontecimientos. Por ejemplo, un picnic, una velada, un concierto, una película, una fiesta, una cita, unas vacaciones junto al mar. Al parecer todo tiene la misma calidad de siempre. ¿Por qué entonces en la juventud todo era tan magnífico? ¿Acaso la percepción humana pierde su agudeza con la edad? Pero si con el paso de los años el ser humano no pierde la capacidad de llorar ni de reír, no deja de percibir colores ni sabores. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido para que constantemente estemos revisando el pasado como algo mejor? En realidad, el mundo circundante por sí ni empeora ni se está degradando. Se torna peor para cada uno personalmente. En paralelo a las líneas de la vida negativas, existen otras líneas que el hombre dejó en su momento y donde su vida sigue siendo buena como en los viejos tiempos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como en capítulos anteriores, no estamos trabajando aquí acerca de, pues en aquel momento la gente era más respetuosa con los mayores, pues en aquel momento la comida era más saludable, pues en aquel momento el tiempo no era voraz como ahora. No. Eso puede existir o no. Lo que estamos viendo aquí y lo que nos interesa todo el tiempo es el tipo de vibración personal que yo desarrollo en base a una circunstancia X, cualquiera de las que he nombrado anteriormente, y qué tipo de vibración, energía le aplico a eso. Ese es el tema. Porque en ese tema se resuelve todo, si lo entendemos. Al expresar disgusto, uno se sintoniza con las líneas de la vida realmente peores. Y si es así, esto nos arrastra. En el espacio de las variantes hay de todo y para todos. Por ejemplo, existe un sector donde la vida de un individuo, en concreto, ha perdido todos sus colores. En cambio, para los demás la vida sigue siendo la de siempre. Al emitir la energía de los pensamientos negativos, la persona se encuentra en el sector donde los decorados de su espacio han cambiado su aspecto. Al mismo tiempo, para las demás personas, el mundo sigue igual de atractivo.
Incluso no tenemos que ir muy lejos para ver casos tan radicales como el individuo que pierde su casa, su familia o arruina su vida dándose a la bebida. Con más frecuencia sucede que el hombre a lo largo de su vida, lenta pero seguramente, se deslice hacia las líneas donde los colores de los decorados pierdan su viveza. Es entonces cuando empieza a recordar qué alegre y fresco era todo muchos años atrás. Aquí entra todo. Aquí entra el cambio todo el tiempo. Quiere decir que tú tengas que aceptar todos los cambios, que no tienes que aceptar nada, tienes que simplemente aportar tu energía a la situación. Y sí, puedes tomar acción. Y sí, a veces la cosa se pone complicada. Al nacer, la persona acepta el mundo tal como es. El niño todavía desconoce que este podría ser mejor o peor. Los jóvenes aún no son demasiado caprichosos ni antojadizos. Simplemente están descubriendo para sí este mundo y celebran la vida, ya que tienen más esperanzas que quejas. Y sí, el mundo ha tomado una velocidad, por ejemplo, en cuanto a los jóvenes, que en realidad es a todo el mundo, con el invento de Internet, las redes sociales, todas estas cosas, que por falta de educación o de formación, o por deformación en la educación, porque les interesa al sistema que nos chupa, al superpéndulo, que vayamos hacia ahí. Entonces el impacto del tarambanismo, de la falta de conocimiento, de saber que está bien, que está mal, pues lleva a casos verdaderamente abrumadores. Pero no penséis que solamente son los jóvenes. La gente de mi edad, 50, 60, está totalmente involucrada también con las mismas situaciones. Solo que ellos piensan que al ser adultos pueden procesar y procesan mejor que los jóvenes, cosa que por cierto no es cierta, porque también hay jóvenes que están y que entienden las cosas desde un punto de vista armónico. Ellos creen que la vida actual no está mal y que será mejor aún. Bueno, aquí de todo. Pero con cada fracaso el joven empieza a comprender que no todos los sueños se cumplen, que otra gente vive mejor, que es necesario luchar para conseguir un lugar en el mundo y que el tiempo tiene más quejas y pretensiones que esperanzas. El descontento y los lamentos son fuerzas motrices que empujan al individuo hacia líneas de la vida desafortunadas. Hablando en otros términos, el hombre emite una energía negativa que le traslada a las líneas con parámetros negativos. La queja constante, por todo, por el trabajo, por el día, por el meternos en la vida de los demás. Fijaros, yo siempre he dicho que el latino tiene una tendencia a esto, el hindú también, por ejemplo, y que el anglosajón menos. Con el tiempo descubierto, no es que la tenga menos, sino que la tiene silenciada. La tiene igual. Por su distancia social, la del latino es mucho más cercana, el contacto físico, el anglosajón mucho menos, o el japonés ni te cuento. Es igual, en esencia es igual. Lo que tiene es otra formación. Una es expansiva. En el mundo latino uno entra en una conversación y si se descuida le está quitando el pellejo a una cantidad ingente de gente. Amigos, familiares, cosas que ni te tocan. Pérdida de energía. En el mundo anglosajón esto ocurre menos, pero ocurre. El mundo se torna peor cuando peor piensas de él. Nadie, siendo niño, se detenía a pensar si el mundo era bueno o no, sino que lo aceptaba como algo debido. Empezaba a descubrir el mundo y no abusaba de la crítica. Las ofensas más graves se referían a sus familiares, pues que a lo mejor no le compraban juguetes o cosas de ese tipo, una pelea entre primos, hermanos. Pero luego el individuo empezaba a ofenderse en serio con el mundo. Este mundo cada vez nos satisfacía menos y cuanto más claramente y cuanto más reclamaciones hacíamos, peor era el resultado. Es así como llegamos a ser mayores, cuando uno empieza a recordar que antes casi todo era mucho mejor. Así es esta paradoja tan perjudicial.
nos enfrentamos con una circunstancia enojosa. Expresamos nuestro descontento y como resultado la situación se agrava aún más. El descontento retorna a nosotros por triplicado, como un buen boomerang. En primer lugar, el potencial excesivo de nuestro descontento vuelve a las fuerzas equiponderantes contra nosotros. En segundo lugar, el descontento sirve de canal por donde el péndulo te extrae energía. En tercer lugar, al emitir energía negativa, nos trasladamos a las líneas de la vida correspondientes. La costumbre de reaccionar negativamente se arraigó en nosotros tan profundamente que perdimos nuestra ventaja frente a la situación. Consideramos que la vida se ha vuelto peor. Sin embargo, según en qué tiempo estás, en tu generación hay gente que no lo ve así. Si aceptamos el hecho de que con el paso de los años la vida empeora poco a poco, entonces el mundo tendría que haberse deshecho en pedazos ya hace mucho tiempo. ¿Cuántas generaciones hubo desde el comienzo de la historia de la humanidad? Y cada generación considera que el mundo se ha vuelto peor. Y podemos encontrar casos de todo tipo. A mí me han pasado. La Coca-Cola de antes era mejor. No estoy entrando si es buena o mala. El yogur, yo lo he dicho del yogur, por ejemplo, que antes era mucho mejor. Si el mundo fuera uno solo para todos, tras unas cuantas decenas de generaciones, se hubiese convertido en un infierno. ¿Cómo se interpreta esta confirmación paradójica de que el mundo no es uno solo para todos? Todos nosotros vivimos en el mismo mundo de la realización material de las variantes, pero las variantes del mundo son particulares para cada uno de nosotros. Por encima podemos distinguir las diferencias evidentes: ricos, pobres, prósperos, desgraciados, felices, infelices, enfermos, saludables. Todos vivimos en el mismo mundo, pero cada uno tiene el suyo. Uno se divierte con la fiesta, el otro está preocupado por sus problemas. Uno ve a una compañía jovial y alegre, otro ve una pandilla de gamberros descarados. Todos miran lo mismo, todos miramos lo mismo. Pero las imágenes que observamos, cada uno, se diferencian como el cine a color del cine en blanco y negro. Cada persona se sintoniza con su sector en espacio de las variantes. Por ende, cada uno vive en su mundo. Todos estos mundos se superponen uno sobre el otro, a capas, en capas, y forman lo que entonces entendemos como el espacio donde vivimos. Puede que esto resulte difícil de imaginar, es imposible separar las capas. Cada persona forma su realidad con sus pensamientos y su realidad se entrecruza e interactúa con el mundo circundante. La humanidad tiene vagas sospechas de que existen también otras entidades vivas que supuestamente están en algunos universos paralelos, pero vamos a admitir por un instante que por ahora no existe en el mundo nada vivo. ¿Qué energía ha creado, en este caso, la realización material del espacio donde no existe ningún ser ni la entidad viva? Solo nos queda hacer conjeturas. Acuérdate de la importancia y no crees más drama del que existe. Cada persona a lo largo de su vida se desplaza de un sector de las variantes a otro, formando de este modo la capa de nuestro mundo. Y ya que con más ganas se expresa su descontento y emite más energía negativa que positiva. Emitimos, bueno, ya lo tenéis, 65 pensamientos al día, de los cuales 95% negativos. La calidad de nuestra vida tiende a empeorar. Con los años, esa persona puede adquirir un bienestar material sin que eso le traiga felicidad.
los colores de los decorados se destiñen, la vida le deleita cada vez menos. Este espacio en el que nos movemos provoca un embudo. Provoca un embudo. Y así todo. El caballo, como animal, ¿sirve para la tierra? Sí, también servía para las guerras. ¿Internet facilita la información? Por supuesto. Internet y las empresas de Internet han desarrollado vía inteligencia artificial digital la economía de la atención y la han vendido como el gran panacea, esto hace unos años. Y que su único fin es tenerlos a nosotros pegados, atentos al sistema, llámese ordenador, llámese ahora teléfono móvil, por supuesto. Por eso hemos de estar atentos todo el tiempo. Esto tiene que ver con el orden que nos han contado que es de la vida. El sacrificio, la fuerza de voluntad, sacrifícate, trabajo. Escucha, obedece, sigue, no cuestiones. Porque lo primero es el trabajito para vivir. Crece poco a poco, sin molestar al otro, pide permiso. Todas estas cosas existen todavía, incluso en estas épocas de que dicen que el liderazgo es lineal o que no, todos somos iguales. Eso no ha ocurrido nunca, ni va a ocurrir nunca, mientras que el ser humano esté en la Tierra, a no ser que nos hipertranscendamos. Eso no se lo fuma nadie. La pregunta hemos de empezar a hacerla en qué, en este podcast de hoy en particular, qué consumimos diariamente más allá de nuestros pensamientos, que ya vienen con el paquetito. Consumimos guerra. ¿Consumimos catástrofes? Yo os invito a hacer el ejercicio, que muchos ya sé que lo hacéis, de no leer, ni ver, ni interpretar nada durante una semana. Es más, voy a poner 3 días. 0 información, 0. Y cuando digo 0 es 0. Y cuando digo 0 información es 0 información de cualquier tipo, porque hoy en día con internet es muy complicado no tener información, aunque te pongas a ver vídeos de música, porque hay publicidad. 0 información. Es decir, si escuchas música, música sin publicidad. Pues en tu radio no, si la tienes en tu ordenador, solo música. Digo información o desinformación, lo que queráis, periódicos, internet, lo que os dé la gana. ¿Quieres leer? Lee. El libro no hay publicidad. No noticiero, no shorts, no vídeos que contienen publicidad, no telediarios. 3 días. 3 días. A esto muchos lo llaman estar informado. No, yo lo llamo estar desinformado. Estar conectado con la catástrofe. ¿Qué le importa? Lo siento, le voy a contar como lo siento, que creo que es a un mexicano de a pie, de su día a día, lo que ocurre diariamente en Ucrania, nada. ¿En qué le impacta? En nada. Bueno, le impacta en mucho porque si dedica mucho tiempo a esto. Tengo un recuerdo de no hace mucho, en Silicon Valley, donde recogiendo a un niño de 4 años y medio, del colegio a otro colegio, me dio una charla con 4 años y medio
de lo malo que de los malos malísimos que eran los rusos y Rusia. Las palabras exactas fueron 4 años y medio. Un niño en un entorno de Silicon Valley, de padres supereducados, formados, lo que estáis escuchando. Odio a Rusia. Ante la sorpresa le dije, bueno, ¿por qué odias a Rusia? Bueno, no. Odio esto que estáis escuchando fue real. Odio al ejército ruso, digo. ¿Ah? ¿Y por qué odias al ejército ruso? Porque han invadido Polonia, patabín, papá, Polonia, Ucrania. Y yo me quedé sorprendido por muchas cosas. El nivel de certeza de un niño de 4 años y medio, la capacidad de señalar, el saber que eso ha ocurrido en su casa, inducido por sus padres, porque yo no creo que en las guarderías y los colegios los niños hablen de Ucrania ni de los rusos. Bueno, por ahí en Silicon Valley sí, y hablan de tuercas y de válvulas, y no sé, con 4 años y medio. ¿Qué capacidad tiene un niño de 4 años y medio de discernir o informar o cuestionar una cosa como esa o cualquier cosa? Me da lo mismo. Si nosotros, yo ya la nuestra la pongo en duda, imaginaros un niño de 4 años y medio. Pues estas cosas pasan. Tres días sin noticias de ningún tipo. 3 días sin permitirle a nadie, porque te vas, te sales o te aíslas, me da lo mismo, que te haga algún comentario acerca de política, de economía, de lo que te dé la gana. Cero. 3 días centrado sola y exclusivamente en lo tuyo, sin nada negativo. Sin ninguna conversación en la que el otro, la otra, quien sea, te diga, sí, pero tú sabes que antiguamente, bueno, es que tú sabes, ya, pero la cosa nos pinta muy bien. Sin una opinión negativa al respecto de nada. No estoy hablando de estupidez, no estoy hablando de, porque enseguida van a salir con alguna tontería de esta. No, pero es que esto hay que verlo. No hay que ver nada. No tienes que ver nada. Me estoy pidiendo 3 días de cero. Vais a ver lo que ocurre. Vais a ver la cantidad de basura tóxica que nos metemos diariamente. El otro día comentaba que a día de hoy una persona puede ver, llegar a ver, más imágenes en un día que una persona de hace 100 años en un año. Hace 100 años era 1924. Tenemos una facilidad brutal de ver la paja en el ojo ajeno en todo. En todo, como si fuésemos jueces. Yo lo digo también por mí. Hagamos el ejercicio juntos 3 días. Un día. De ser conscientes en cada momento de nuestro despertar hasta el anochecer, de no permitir ni una sola opinión o pensamiento, si surge no paras, que tenga que ver con la opinión de otro, lo que ves en otro, tu trabajo, la comida que comes, nada. Así nos encontramos en situaciones especialmente tensas, como pueden ser epidemias, pandemias. Los controles totales. Ahora, otra vez, el señor de la ONU de la Sanidad, bueno, lleva ya tiempo otra vez lanzando el miedo de que no estamos preparados para otra pandemia, que por cierto se llama X, que ni siquiera. Entonces, yo el otro día lo escuchaba y decía, vamos a ver, tronco. Tiene nombre. La has identificado. ¿Por qué no das más información? ¿Viene de allí? ¿Viene de acá? ¿O es que es futurible? Todo el tiempo así, en el recurso del miedo. La realidad es ver lo que ocurre
mirando, viendo y sintiendo, experimentando de dónde viene eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo me afecta? ¿El fin que tiene eso? Es información, lo que queráis. Y sobre todo, ¿cómo trato yo eso? ¿Dejo que me afecte? El miedo es el recurrente en la historia del ser humano. El miedo nos lo han metido e interesa metérnoslo y van a seguir metiéndonoslo de todo tipo. Y el miedo es microcósmico y es macrocósmico. Pensamos que no tenemos miedo, pero vivimos en el miedo todo el tiempo. Incluso el que parece un libertario, que lo tiene todo claro, también tiene miedo. Miedo a ser atrapado por el sistema. Como dice Krishnamurti, y decimos aquí, y digo aquí, en este podcast en particular, hablando del viaje a la mente, uno ha de reconocer lo otro, al otro como que existe. No lo podemos negar. No existe el musulmán, no existe el judío, no existe los que matan, sí, sí que existen, y los que roban, sí, sí, sí que existen, y los ladrones políticos, sí, sí, sí que existen. Y el intento de control de la gente, de los grandes, de los poderosos de la sociedad, sí que existe. Y el padre controlador, y el hijo toca cojones, sí que existe. Existimos, verlo, del amigo o la amiga envidiosa, y yo siendo envidioso, existe. Cuando empezamos a ver eso y que existe, y lo respetamos, es decir, lo aceptamos, es cuando empezamos a cambiar. Todos en algún momento hemos estado en el otro lado, todos, por todo lo que nos parece injusto, lo que criticamos, mi falta de suerte, mi fortuna, todo lo que queráis. Todos. Sin ninguna duda. Cada persona creamos nuestra capa particular del mundo donde vivimos. El mundo humano en general consiste de capas individuales superpuestas unas sobre otras. Al emitir energía negativa, el individuo empeora por sí mismo la capa de su mundo. La agresión se interpreta erróneamente como fuerza y el disgusto como reacción normal. La respuesta a los acontecimientos negativos induce una transición a las líneas de la vida negativas. La transición inducida introduce el acontecimiento negativo dentro de la capa de una persona en particular. No dejes entrar en la capa de tu mundo ninguna información negativa. No la aceptes. Dejo de hablar de los demás. Gratuitamente. Dejo de hablar de los demás gratuitamente. No dejar entrar no significa evitar, sino ignorar deliberadamente, no interesarse. No me interesa el fútbol americano. Punto. No me interesa lo que dice Trump, lo que dice Biden, lo que dice Sánchez, lo que dice el de México. No me interesa. No me interesa el comentario. Vamos a morir, no me interesa. No me interesan las marcas que apoyan a deportistas para venderlos como ejemplos de y que en realidad luego se van a vivir a Arabia Saudita, donde no hay. No me interesa. Dítelo. El cambio es fascinante. Es un cambio, como todo cambio, bastante radical. Porque te limpia. Te limpia la cabecita. De muchas cosas. Yo os invito a hacer el ejercicio. Es un ejercicio vibracional. Hasta ahora, los capítulos parecían bastante suaves y
fáciles de entender. Este en particular es casi un capítulo de ejercicio. Es el más, uno de los más cabroncetes y jodidos. ¿Por qué? Porque nos pide, me pido, aceptar y apartarme. Repito, ignora deliberadamente. Sí, en el camino de ese ignorar deliberadamente, puedes sufrir, podemos sufrir todos, no solamente nosotros, que los otros también tienen derecho a hacer esto, o esos espacios de vacío, que es los que no sabemos. Es que yo no quiero estar solo, es que si no estoy desinformado, pero tú te crees que estás informado, tú lo que tienes es ruido en la cabeza, yo lo que tengo es ruido en la cabeza, todos los días la misma película. Todos los días la misma película. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Vamos a continuar con el viaje de la mente, siendo todavía más específicos. Que tengáis un excelente día. Cuidaros mucho, hasta mañana.